Bueno, vamos a pasar a la tercera, que os voy a mostrar, la Star Trek, la Deep Space Nine. Esta es una colección, como os decía, como os explico siempre, de seis. En este caso, el Capitán Benjamin Sisko y la Deep Space 9. Deep Space Nine, bueno, ya sabéis en inglés. Aquí tenéis lo mismo, 2015, conjunto de dos piezas. Prof. Vamos a ver un poco la cajita con su anagrama correspondiente. Ya os digo que cada moneda tiene su distinto anagrama también en su caja. Y vamos a ir sacando ya lo que nos interesa. Que es la pieza en sí. Vamos a empezar por el certificado, el COA, correspondiente a esta unidad. Como podéis ver, cada una tiene su detalle, su color, explica un poco la moneda que está presentando. La serie, concretamente, para ser exactos. Y aquí tenéis una vez más el certificado con el número de serie 430 de esta unidad. Bueno, visto esto, pasamos a lo que es la moneda en sí. ¿Vale? Habrá capitanes y demás que a algunos les sonarán, otros ni siquiera les sonarán. El capitán Benjamin Sisko no es muy conocido, no es una serie excesivamente conocida. Yo porque, bueno, las tengo todas y las veo todas y hasta tengo una que solo está en catalán, que, bueno, afortunadamente hablo perfectamente el catalán y lo entiendo. No la he conseguido en castellano, pero también la tengo, latino y catalán. Bueno, ahí tenéis un poco lo que es la Deep Space 9, con un fondo precioso en color, una vez más, bueno, un grabado, la verdad es una preciosidad. Os lo enseño, os lo acerco todo lo que pueda, pero bueno, estos detalles mínimos, hasta que no lo tienes en mano y lo disfrutas, es imposible ver así, pero tampoco quiero andar desmontando las piezas, que están bastante bien insertadas. Como podéis ver, ya os digo, siempre que abres, cierras, pues se enciende la lucecita y aquí vamos a tener al Capitán Sisko. Voy a quitar el protector de apertura. Y aquí está. Aquí tenéis al Capitán Sisko. Una vez más, cada pieza, como podéis ver, con su diseño concreto, acabado prof y en color. Es una maravilla el detalle, ya os digo, es. Claro, yo que encima soy un friki y especialmente tricky. Adoro todo lo que tenga que ver, o casi todo lo que tenga que ver con esta serie, pues se ha convertido en una de mis colecciones favoritas, y no, es mi colección favorita, qué coño. Como podéis ver, es que además da mucho juego la presentación, y son 6-6, ni más ni menos. Bueno, pues aquí está aquí la tercera. Nada, me dais de nuevo un minuto y vengo con más. Venga, hasta ahora.